Funcionarios del Centro de Convivencia Ciudadana llegaron hasta el corregimiento del centro con el fin de informar a las mujeres de este sector rural de la ciudad sobre las diferentes modalidades que existen sobre la trata de personas. Esta actividad busca prevenir este delito en el distrito. Una oportunidad para escuchar a las mujeres y decirles que la Alcaldía Distrital y que el Centro de Convivencia Ciudadana está con las comunidades. En Barranca Bermeja no tenemos casos de tratas de personas denunciados, pero sí tenemos una alerta de la Defensoría del Pueblo donde nos dice que tenemos que revisar todo el tema de prevención y de atención de los posibles casos que se puedan presentar. Es por esto que hicimos este conversatorio, para que las mujeres del Corregimiento del Centro, este grupo que asistió hoy a este conversatorio, conozca de qué se trata el delito de trata de personas. La directora de la Fundación de Víctimas, Reconciliación y Paz aseguró que espacios como estos ayudan a que las mujeres conozcan de fondo las nuevas modalidades existentes y así evitar que caigan en estas trampas. Excelente, o sea, maravilloso, porque como yo le digo, son programas que aunque uno no los vea así como que están empoderados en seguir un crecimiento y también como de culturizar o que aprendamos las nuevas tendencias que hay con las tratas de personas. Muchos temas que nosotros las mujeres tenemos que estar como muy visuales y muy enteradas por nuestros hijos, por nuestros adolescentes también. La comunidad del Corregimiento del Centro exaltó esta labor y agradeció esta actividad de prevención en este sector. Esta charla me parece muy beneficiaria para todas las mujeres del corregimiento, ya que muchas no tenemos o no tienen la oportunidad de exponer diferentes casos directamente, primero porque de pronto no tienen la disponibilidad para ni los medios para dirigirse hacia Barranca Bermeja, y segundo, pues lo más importante ahorita, que es por el caso de la pandemia, que los atienden vía telefónica y es muy difícil a veces comunicarse, o también es muy difícil que esas mujeres puedan exponer sus casos a través de un teléfono. Una de las modalidades de la trata de personas es ofrecer ofertas falsas de empleo, propuestas de matrimonio que las víctimas casi ni conocen y promesas de trabajo con todo pago a otro país.